que como el corte fue producto de un cabezazo accidental, si la pelea se detuviese por esa razón, por el corte, antes de finalizar el cuarto round, irían a las tarjetas, a la puntuación que se llevase en ese momento. Pero es a partir del cuarto... Isa sa may turing natin na magaling na Pinoy boxer ay itong former world champion na tubong Libon Albay na si Pedro Tadoran na binansagang Kid Pedro General, 26 years old na may tangkad na 5'4". Matapos nakuha ni Pedro Tadoran ang IBF World Minimum Weight World Title kontra sa kapwa Pinoy na si Samuel Salva, kung saan pinasuko ito ni Tadoran sa round 4. Nakalipas lang ang 5 buwan mga tol, napasabak itong Pinoy na si Tadoran para depensahan ang kanyang titulo kontra naman sa matapang na Mexican challenger na si Daniel Valladares. Lumipad ang Team Tadoran papuntang Mexico upang dito depensahan ang kanyang titulo. Hindi ito madaling laban kay Tadoran mga tol, dahil hindi lang sa hometown advantage, si Valladares ay nagmula sa 11 na magkasunod na panalo. Tara mga tol, ating balikan itong maaksyon at madugong laban ng Pinoy na si Tadoran kontra sa Mexican na si Valladares. Cuarto round, irían a las tarjetas, a la puntuación que se llevase en ese momento, pero es a partir del cuarto... Ang laban ng Tadoran na may 14 wins, 2 losses at may 11 knockouts versus Valladares na may 22 wins, 1 loss at may 13 knockouts ay para sa depensa ni Tadoran sa IBF Minimum Weight World Title na naganap sa Jardin Cerveza Expo sa Guadalupe, Mexico. Sa pagbungad ng unang round mga tol, mainit na kaagad ang palitan ng suntok ng dalawang boxers, kung saan ang Pinoy na si Tadoran ang naka-southpaw stance at orthodox naman si Valladares. De cambio, una batalla de dos estilos bien parecidos que van al frente ambos luchadores, más en un ring bastante pequeñito. Sí, señor. Actitud con un público enfervorizado a favor del retador. Se escucha 105 libras que conoce muy bien uno de casa, Iván Calderón, con el Iron Boy de Puerto Rico. Le enviamos un saludo hasta la Isla del Encanto, en sintonía también. Buscando el cuerpo, el cejita con la mano izquierda. Sí, Tadoran bascula bien. Es muy zurdo, en el sentido de que entiende muy bien los ángulos. Y lo estamos viendo ahí cómo saca la izquierda. En dos ocasiones con la izquierda. Lo que decía. No es excesivamente técnico en el sentido de grandes esquivas, pero entiende muy bien los ángulos. Lo estaba esperando el cejitas Valladares justo cuando atacaba, lo conectaba con la Internacional de Boxeo, 105 libras. A ver, señores, a ver cuando aprietan ese botón de la candelita. Buscaba el cuerpo, el cejitas Valladares. Primer asalto de esta contienda pactada 12. Ahora enviamos un saludo hasta la Infanto, en sintonía también. Esa cortada también el cejitas Valladares. Como cuando te das un golpe, cuando vas pensando, te cortas tú y vas pensando, no me quiero pegar con nada en ese corte, no me quiero pegar con nada en ese corte, y te das todo el rato en ese corte. Y trabajo también ahora del Cotman en la esquina del cejitas Valladares. Ataca ahora Tadoran con todo, con esa mano izquierda. Respuesta del cejitas. Ay, 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 señores. Se va a terminar el primero, últimos 10 segundos, ataca Tadoran, respuesta ahora del cejitas Valladares, se anima el público, apretando el botón de la candelita en el final del primer asalto, señores, vamos a la pausa. Tuloy pa rin ang mainit na palitan ng suntok dito sa round 2 mga tol, kung saan sigawan ang mga fans de Valladares sa suporta sa kanilang pambato. Valladares, alguna mano que aparentemente empieza y está teñido del rojo. A peleas duras. Y es habilidoso en los clics, lo hemos visto ahí. De Pacquiao Promotion, ¿no? Sí, de Manny Pacquiao Promotions. De donde es presidente nuestro amigo Sean Gibbons. Sí, señor, Sean Gibbons. ¡Que viva Sean Gibbons! ¿No? ¡Viva! Atacando Tadoran con todo, al cuerpo y luego al rostro. Que busca con el ya mantener a raya a su rival. Pero esa mano izquierda de Tadoran cae siempre en la cortada. Eso. Valladares lo que tiene que hacer es confiar en su esquina, en su Kutman, señor. Boxear como sabe y que la esquina trabaje la cortada durante los descansos. Está peleando lo más perfilado posible el mexicano y apostando con todo a la derecha. De hoy, el cejita Valladares buscando de frente a Pedro Tadoran, también con la mano izquierda. Viene guardia arriba para Pedro Tadoran, que frente a Pedro Tadoran.
derecha del Cejita, intentaba también con la mano izquierda, viene en guardia arriba para Pedro Tadurán, que pegaba con la mano izquierda, otra vez la izquierda en recto. Ahora abanicaba y aprovechaba el Cejita Valladares. Está tirando mucho México, y la esquina del Cejita Valladares, por ahí el Charro dando indicaciones, no deja de darle consejos a su pupilo. Se va a terminar el segundo, buena izquierda del Cejita Valladares, también la combinación al rostro de Tadurán, señores. Se viene la pausa, se viene la pausa, pero ya venimos con mucho más. En el segundo capítulo, profesor Carlos Irusta. Va a ser una pelea complicada esta con la tarjeta, porque va y viene, va y viene, va y viene. Julio Giulianis, un combate como esperaba. Mini mosca, peso mínimo, llevan un ritmo frenético siempre, van a la guerra y México-Filipinas además, pues la combinación no podía salir otra cosa más que esta batalla. Sí, señor, un Valladares que ganó 4 combates en 2019, 3 por la vía del knockout. Y ahí está de nuevo emanando sangre, sangre y sangre de esa cortada en el primer asalto. Ataca ahora el campeón del mundo. Atacaba el Cejita Valladares, señores. Ay, 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 ay. Lo toma y le pega. El Valladares intenta clinchear, abrazarse. El filipino trabaja muy bien ahí. Qué guerra deportiva. Filipinas contra México, ya lo avisamos. Archi conocida rivalidad. Histórica ya. Pues, del boxeador mexicano. Pero esto es muy difícil porque es muy complicado el ritmo que le dan a la pelea. Bastante sangre, ¿no? El cuerpo de Tadurán ya bastante sangre. Pilo, se va a terminar el segundo. Buena izquierda del Cejita Valladares, también la combinación. El corte fue producto de un cabezazo accidental. Si la pelea se detuviese por esa razón, por el corte, antes de finalizar el cuarto round, irían a las tarjetas, a la puntuación que se llevase en ese momento. Pero es a partir del cuarto. Perdón, si ya no contes. Es a partir del cuarto cuando ya irían a las tarjetas. Pegaba con la mano izquierda bien Tadurán, ahora el upper de mano derecha por intermedio del Cejita Valladares, también con la mano izquierda se anima el mexicano. Ay, 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 señores, la candelita dice presente en tierra regiomontanas, de tú a tú enfrascados en una guerra deportiva. Qué combate, señores, qué combate. Valladares en el otro combate que emitimos en ESPN Knockout, cuando hizo la eliminatoria en Mini Mosca contra la Neta. Buena combinación. Tercer capítulo, a 12 esta batalla. Título mínimo, Federación Internacional de Boxeo, 10 segundos para que finalice el asalto. Izquierda de Valladares, también recibe por intermedio del filipino. Se viene la... Mas lalong bumibilis ang mga pinakawalan na suntok ng dalawang fighters dito sa round 4, mga tol, kung saan lamang ng isang punto si Tadurán. Estamos en el cuarto y arrancan con todo, señores. Con todo, mano izquierda de Tadurán, pero la respuesta del mexicano ahora trabajando el cuerpo. Ay, 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 apretaron el botón de la candelita temprano, profe Irusta. Sí, señor. En el round anterior le vimos 10-9 a Tadurán. Nada está escrito en esta pelea, es tremenda. Y una carnicería parece esto, Yudo, porque si gana el asalto el Cejita, yo creo que la pelea puede quedar empate. Claro, la pelea ahora mismo es una pesadilla para los jueces, con los rounds muy competitivos todos. Y a ver, y ahí va atacando precisamente el Cejita Valladares, sabe lo complicado de la contienda. Mano izquierda del mexicano, señores. Ay, 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 ataca Valladares, el público se anima. No, perdí el balance. Invirtiendo en esta pelea, a esta pelea en un infierno peor todavía de lo que era. Bueno, señores, candelita de sobra en tierra regiomontana. El Cejita Valladares sabe que van a ir a las tarjetas. Tiene un corte profundo en el ojo derecho. Lo pega a las cuerdas, Tadurán, al campeón del mundo. El boxeador mexicano. Bueno, Julius, a ver qué pasa, ¿no? Incógnita total. Sí, esto, sea como sea, si lo detienen antes de que acabe, de que acaben los 12 rounds o de que haya un KO, esto tiene que haber una revancha después, porque esto está siendo una guerra de las que merecen repetición. Y señor, pegaba buena mano izquierda. En tierra, regiomontanas, de tú a tú, campeón Tadurán. El corte profundo que tiene el Cejita Valladares. De nuevo Tadurán atacando esa misma zona con la mano izquierda. Señores, van a detener
cuando suene la campana, la tarjeta, la pelea y van a ir a las tarjetas. Valladares sabe que tiene que ganar, está peleando de local, no lo olvidemos a eso. México, México, se escucha de fondo, ahí va Valladares. Pendiente el referí, porque Tadurán también ataca con la mano derecha ahora. Pegaditos ambos. Se le pega Valladares al cuerpo, lo lleva por delante, sea como sea, ejerce toda la presión. Derecha del Cejitas Valladares, otra vez el Cejitas ahora. Cuando buscaba Tadurán, buscando la zona hepática el filipino. Ya se vienen los segundos finales del asalto. A ver, mantienen distancia ahora en el centro del cuadrilátero. Y ahí está la campana. Al quinto asalto, y si lo consiguen controlar un poquito en la esquina, puede que le deje hacer el quinto hasta que le vuelva a sangrar profusamente. Pagkatapos ng round 4 mga tol, hindi pinahintulutan na ituloy ni Valladares ang laban dahil sa malaking sugat sa kanyang kilay. Kaya dahil umabot sa round 4, na uwi sa scorecards ang laban kung saan ang isang judge ay nagbigay ng 39-37 pabor kay Valladares at ang dalawang judges ay nagbigay ng 38-38. Kaya naging majority draw ang laban. Salamat sa inyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Majoritario. Claro. Ladies and gentlemen, we have a majority draw. No creo que le sirve ese mucho a los jurados. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.